Buen día, queridos amigos. Buen día, presidente. Buen día, querida amiga Marta. Buen día a todos. Para mí, hoy es un día de conmemoración, por supuesto, pero de alta emotividad. Porque en esta casa, la primera vez que entré fue en el año 1985, cuando por encargo del doctor Tarigo y del doctor Sanguinetti formamos la coordinadora médica ballista. Nacho lo sabe, por en el sindicato hablamos de eso. De ahí surge un movimiento de médicos ballistas y colorados donde estamos dando lucha en el sindicato médico, en el colegio médico y en el gremio médico. Ustedes saben que la lucha no es fácil. Entonces, hoy realmente para mí es muy, muy emocionante estar acá ante ustedes y más entre tan queridos amigos. El lema de hoy, digamos, es medicina oficial, medicina y salud, bienestar a preservar. Medicina y salud, bienestar a preservar. En homenaje al doctor Manuel Quintela, merecido homenaje. El año 2020 quedará en la historia como el año de la pandemia, por muchas y nuevas formas del virus contra los cuales, luego de 10 meses, aún no se ha encontrado una solución efectiva, provocando hasta la fecha más de 1 millón de muertos y secuelas sociales y económicas que van a transformar para siempre supuestas verdades y posibles futuros. Esto es una incógnita. Hoy escuchaba de madrugada una radio que hablaba el ministro, amigo nuestro, de la agrupación de amigos nuestros, en el sindicato médico, sobre todo de Nacho y mío, que dijo una buena cosa. Uruguay está en el quinto lugar en el mundo en el ranking de buen relacionamiento con el virus, con la comunidad y con el tratamiento de las poblaciones. Estamos en quinto lugar. Es buena cosa. Uruguay encaró eficazmente el abordaje científico y comunitario de este tema, con exitosos resultados. Las decisiones políticas oportunas y contundentes están dando resultados hasta el momento eficaces en la contención de la propagación del virus. Pero lo diferente acá que yo quiero resaltar es que este logro tiene una base fundamental. Y acá nos comprende las generales de la ley a nosotros tres. La Escuela Médica Uruguaya. La decisión política está avalada por una base fundamental de una Escuela Médica Uruguaya sólida, humanista, igualitaria y sacrificada. No solo los médicos estamos en esta lucha, personal de enfermería, camilleros, transportistas. Realmente es una lucha que yo nunca pensé desde el año que me recibí, en el 75, que iba a vivir. Y esta formación médica tiene raíces por el motivo que hoy estamos reunidos. La Facultad de Medicina se fundó el 15 de diciembre de 1875, o sea que ya tenemos 145 años de formación académica, con gran apoyo europeo. Francia influyó muchísimo en la medicina uruguaya. A continuación, los doctores Ignacio Morín y Diego García resumirán aspectos poco conocidos de un médico con reconocimiento mundial por su tarea científica perteneciente a este partido y a esta casa, nacido en 1856 y muerto en el año 1922. Yo no voy a detallar detalles, pues si no tiraría mucho esto y no es el motivo. Solo voy a destacar 3-4 cosas. Fue el primer médico egresado uruguayo como médico, porque los 4 primeros egresados de la Facultad de Medicina, lo descubrí ayer leyendo Letra Chica, eran españoles, pero el primero nacido en Uruguay fue Francisco Soca.
En Francia describió, él viajó a Francia y se hizo amigo de Charcot, el neurólogo destacado que tenemos acá. Ignacio Morín debe saber mil veces más que yo de la vida de Charcot. Pero estudió mucho la ataxia, ¿no? La ataxia es una enfermedad cerebelosa y le dio forma y contenido y escritos. Tanto que Pierre Marie, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Francia, dijo, textual, del uruguayo Francisco Soca, este trabajo es un monumento imperecedero, gloria de la ciencia francesa y de la Escuela Médica de América Latina. Fíjense en aquellos años. Fue profesor de clínica médica, profesor de pediatría, rector de la universidad, único médico uruguayo y primer médico en Sudamérica en ser nombrado, ya les dije, miembro titular de la Academia de Medicina de París. Y ahí cuando lo nombran miembro titular de la Academia de Medicina de París, fíjense, le hacen un homenaje en Uruguay, un lindo homenaje de confraternidad, con fiestas, bailes. Y el encargado de la oratoria y del discurso fue Oribe, el doctor Oribe, Emilio Oribe. Ustedes sacan las conclusiones. Fue docente de la Facultad de Medicina y usaba métodos en ocasiones artísticos para las clases, como ahora están usando en facultad, contratando artistas de la Comedia Nacional. Soca usaba, por ejemplo, para el Parkinson, él hacía los movimientos del Parkinson, o caminaba ladeado cuando quería explicar algo de una prótesis de cadera. Él actuaba, y su forma de dar clases era de menor a mayor. Comenzaba con un tono suave, ¿sí? Queridos alumnos, en esta mañana veremos una patología, y terminaba en un tono altísimo y con una velocidad y una verborragia impresionante que atrapaba, terminaba la clase y la gente quedaba quieta allí. Esa era la Escuela Médica Uruguaya, un poco diferente a la de hoy. Parlamentario destacado, político de fuste, del partido, de nuestro partido, querido partido, Colorado. Decisivo en apoyos a José Valle y Ordóñez. Su discurso sobre la obligatoriedad de la vacuna antivariólica, que acá hubo gran oposición a la vacuna antivariólica, que mató a millones de personas en el mundo. Y Soca se puso firme y con su dialéctica así tenaz dio vuelta la cosa. A los 10 días todo el mundo estaba vacunado. ¿Cómo se le recuerda, ya terminando esto, cómo se recuerda a Soca? ¿Cómo lo estamos recordando? Miren, lo estamos recordando, por ejemplo, en trabajos literarios, libros, por doquier, que están en la biblioteca de la Facultad de Medicina, en el Sindicato Médico del Uruguay, y yo como integrante de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, les ofrezco con mucho gusto, cuando quieran ampliar datos sobre la vida de Francisco Soca, que me contacten a través de la Casa del Partido, llamando al Sindicato Médico o la Secretaría de Conrado, si me permitís, Conrado, que les den mi teléfono, con mucho gusto los llevo y pueden llevarse los libros que quieran. Hay profusa cantidad de libros y trabajos de la vida tan interesante de Soca, casado con la hija de Blanco Acevedo. Hoy hay familiares, queridos amigos, que nos van a hablar, creo que van a dirigir un mensaje. El Hospital de Canelones, Diego, un representante nuestro en Canelones, se llama Francisco Soca. En el Parque Valle, una formidable escultura de bronce refleja su firme e inteligente mirada hacia el Hospital de Clínicas, doctor Manuel Quintela, a quien hoy también homenajeamos, con mucho gusto y un alto honor homenajearlo acá en esta casa. Este simbolismo del doctor Francisco Soca mirando de frente al Hospital de Clínicas
eleva el tema a la dimensión humana de la formación y la cultura médica uruguaya al más alto nivel. Hoy cumplimos 25 años de conmemoración del Día del Patrimonio, porque el gobierno de mi querido presidente Sanguinetti así lo dispuso en 1995, ¿no, presidente? Nosotros, los médicos ballistas, expresamos nuestro reconocimiento agradecido y emocionado a estos maestros de la gloriosa Escuela Médica Uruguaya, ejemplo en América y en el mundo, siempre con la consigna que nos enseñaron en facultad cuando entramos al hospital en tercer año. Primum non nocere. Reitero, primum non nocere. Primero, no hacer daño, después ver el enfermo. En eso se basaba la medicina del querido profesor Francisco Soca. Muchas gracias.